de Kitsy a Meet, nos encontramos con Columba, una de las modelos. ¿Cómo estás, Columba? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien. Me imagino que feliz, vienes llegando de Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido por allá? Gracias a Dios, me ha ido muy bien, la verdad, trabajando muchísimo. Y creo que es una experiencia maravillosa poder ver lo que es la moda fuera de México. Y llegar a México y ver que también la moda aquí va muy bien. Pero yo creo que como experiencia está impresionante. Entonces, algo voy a comentarlo porque me sorprendió mucho que allá ya no se usa mucho la pasarela. Están haciendo showrooms. Pasarelas ya no están haciendo, es showroom. Está muy bien. Terminó Fashion Week y empezaron todos los lookbooks de los diseñadores. Empiezan muchísimos catálogos, editoriales. Fue muy bien allá. Y ahorita aquí con Kitsia, ¿cuántos cambios vas a sacar? Uno. Uno, nada más uno. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece la colección de Kitsia? La verdad, a mí la ropa de Kitsia me encanta. Creo que es una ropa que puede usar cualquier niña. Es para la graduación, para la boda. Creo que son vestidos que ayudan al cuerpo de la mujer. Me encanta. Columba, ¿qué proyectos tienes para ahorita? Ahorita, proyectos. Quiero quedarme un rato aquí en el DF unas semanas con mi familia. Trabajar en México para que no se les olvide que sigo aquí. Me voy a Nueva York, estoy allá y me voy en septiembre. Me voy a Milán para estar en octubre ya Fashion Week allá. Pues fantástico, te deseamos mucho éxito. ¿Algo más que...? Landlord say your rent is late. Aquí en el backstage del desfile de Kitsy a Meet me encuentro con Mariana, una de las modelos. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Mariana, por ahí te vimos en el backstage del shooting de Kitsy. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue todo esto? Al principio me puse medio nerviosa, pero ya después me solté y aunque no fueron muchas fotos, me la pasé muy bien. Sí, por ahí te vimos brincando la cerca y corriendo y todo. ¿Cómo fue todo esto? Aparte brincar la cerca fue lo peor que pudieron haber hecho. De verdad me sentía tronquísima, pero ya después de eso todo bien. Sí, creo que el vestido era muy pegado. Demasiado pegado, quería que yo volara, fuera la Mujer Maravilla y a mí, o sea, con eso nomás no se me dio. Y bueno, aquí ahorita en el desfile, ¿no ibas a salir y de repente...? Sí, de la nada me dijeron ponte este vestido, pues esperemos que todo salga bien. Hasta ahorita no estoy nerviosa, pero pues a ver. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el vestido? ¿Cómo ves la colección de Kitsy? Me gustó bastante, los grises me encantaron y el negro que trae una por ahí, que yo usé en corto, en largo, me gustó todavía más. Bueno, Mariana, pues ahí te estaremos viendo en la pasarela y no te pongas nerviosa, disfrutarlo. No, total, si me caigo, mis universos Estados Unidos quedó peor, ¿no? Digamos. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos aquí en Hyde a punto de presenciar el desfile de Kitsy a Mitre. ¿Cómo estás, Kitsy? Estoy súper emocionada, encantada de que estén Dolce aquí. Me encantan sus programas. Estoy muy, muy emocionada de estar con ustedes aquí. En tu shooting vimos unos vestidos, pero bueno, lo que estamos viendo aquí en backstage ya del desfile está espectacular. Muchísimas gracias. Sí, es que para las fotos escojo como una pequeña selección. Nos llevamos nada más como 10 vestidos. Ahorita vamos a sacar ya los 27 looks. Y los accesorios que estamos viendo que también traes. Sí, me encantan. Son de Giorgio Alera, que me encanta cómo se ven. Tienen una calidad padrísima de diamantes, de joyería muy fina. Y bueno, también háblanos un poco acerca de los accesorios que llevan, el maquillaje, todo acerca bueno, del desfile. El maquillaje para mi línea siempre es como muy naked look, como muy limpio. Líneas muy sencillas, nada más acentuando su belleza natural, porque todas son guapísimas. Y el peinado igual, muy sencillo, como que se levantaron en la mañana y estaban guapísimas. Y así le estamos nada más como dándoles un toquecito para que se vean todavía mejor. ¿Cuál es el nombre de esta colección y en qué te inspira? Sé que siempre es en la naturaleza. Sí, es Mafogué, que es el bosque, y está inspirado más como en árboles, cortes muy limpios, cortes muy sencillos, pero que al mismo tiempo acentúan el cuerpo de la mujer. ¿Cuál es la paleta de colores que vamos a estar viendo y las siluetas? Bueno, para esta colección, que es más otoño-invierno, voy a usar negro, azul ultramar, que la verdad se ve casi negro, que está padrísimo el color,
un color vino muy elegante y gris Oxford, como más líneas frías, más invierno, un poco de piel de conejo para que dé más la impresión de que estamos en una zona invernal, aunque digo, en México realmente no se siente el invierno, pero un poco de jugar con estos límites de las temperaturas. ¿Hacia qué mujer está dirigida tu marca? Bueno, mi marca va a cualquier mujer que se quiera divertir, que tenga eventos muy sociales, que tenga bodas, graduaciones y que le encante pasársela súper bien. Leticia, pues muchísimas gracias y nos vamos a esperar con ansia del desfile. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un besote y ojalá les guste mi pasarela. Thank you.